soy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y con todas ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para exponernos a celebrar estos sagrados misterios, en un momento de silencio, acerquémonos al Dios justo y misericordioso y pidámosle perdón por todas aquellas veces que hemos fallado, por todas aquellas veces que le hemos ofendido. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ofrecemos nuestra celebración por las intenciones y necesidades de todos y de cada uno de ustedes. Pedimos de manera especial por el eterno descanso de nuestros hermanos, de todos los difuntos que descansan en las criptas de esta capilla del Sagrado Corazón, de Carlos Homero Ferriño Túcar, Dariela Vega, Concepción Arriaga, Jaime Cano, Mimi Pérez Collar, Rosa María Rodríguez Recendis, Víctor Ponce, San Juana López, Victoria Padilla Escamilla, José Garza Bernal, José Manuel Garza Padilla, David Andrade, Norma Cecilia San Miguel Cepeda, José Ángel Morlet Cos, Lourdes Lorena Peña Ortiz, Deyanira Ortiz Acosta, Erlinda Maldonado Valdés, Aníbal Peña Recendis, Manuel Guardiola Puente, Carlos Homero, Bertalicia Velázquez Piña, Rodolfo y José Fernando Esquivel, César Jiménez Gutiérrez, Benito y Candelaria Garza, Marta Alicia, Delia y Jorge Benito Garza, Lorenzo Valdés Rodríguez, Rolando Riojas Dávila, Jesús Javier Cabello Salazar, Brunilda Silva Núñez, Armando Canuda Silva, José Amado Canudas Escalante, Oscar Reina Sarabia, José Alberto Canuda Silva, Felipe Dávalos Flores, Nelly Guajardo Taboada, Fidencia Ollervides, Alfonso Pérez Palacios, Fernando Barrón, José Rogelio Rodríguez Martínez, Florentino Elizondo Galindo y Juanita Mejía de Elizondo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Pedimos también por la salud de nuestros hermanos enfermos, de las pequeñas Luciana Velázquez y Paulina Márquez y de Minerva Elizondo, para que el Señor les conceda una pronta recuperación. Y damos gracias a Dios y pedimos, nos unimos en acción de gracias y pedimos por nuestro hermano Octavio Moreno Hernández por sus primeros 15 años de vida. Te damos gracias, Señor. Está Octavio entre nosotros. Acá, muchas felicidades. Hijo, que el Señor te colme de abundantes bendiciones en tu caminar y te conceda muchos años en compañía de toda tu familia. Que Dios te bendiga siempre.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio Dios, al crearlos, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. En este domingo, 27º del tiempo ordinario, hemos escuchado estos fragmentos de la palabra de Dios que de una manera muy singular nos hablan sobre la indisolubilidad del matrimonio. Los escribas y fariseos saben lo que le están preguntando a Jesús, y saben y entienden que Jesús les puede decir: creen, a pesar de que tantas veces le han tendido trampas y Jesús les sabe responder de una manera correcta. Ellos piensan que Jesús va a decir dos cosas, o sí o no, que no tiene más opciones para responder. Y saben que si dice sí, lo pueden acusar de una manera, y si dice no, lo pueden acusar de otra. Sin embargo, la pregunta de Jesús es muy interesante. ¿Qué dice la ley? Es a final de cuentas lo que Jesús pregunta. Al preguntar qué les prescribió Moisés, es qué dice la ley. Y la respuesta es: conforme a la ley, se puede mediante un acta de divorcio. Pero es más interesante aún ahora la reflexión de Jesús. Eso fue debido a la dureza de su corazón. A veces nosotros nos ponemos a pensar más en cada uno antes que pensar en los demás. Y cuando nosotros actuamos así, pensando nada más en nuestro bien y no en el bien de los demás, podemos decir que nuestro corazón se está endureciendo, o es un corazón duro que no piensa en otros, nomás piensa en sí mismo, en su propio bienestar. Y por eso Jesús hace esta observación y hace esta reflexión del matrimonio. Y más aún, Jesús mismo, al preguntarles a los escribas y a los fariseos qué dice la ley, él mismo les cita el origen de la ley. En el principio, Dios, al crearlos, los hizo hombre y mujer. En el principio, esa palabra es bien fundamental.
porque hace referencia al primero de los libros de la ley del pueblo judío, al primero de los libros de la Torá y al primero de nuestros libros en el Pentateuco, al Génesis, al Bereshit en hebreo. En el principio, en el Bereshit, Dios los creó, hombre y mujer. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos uno solo, una sola carne. Y Jesús, vuelvo, se remonta al mismo libro del Génesis, fragmento que hemos escuchado hoy en la primera lectura, y que es muy interesante también reflexionar en este fragmento. Porque, ¿cómo crea Dios al hombre? Al hombre. ¿Cómo lo crea? Lo hace de la tierra. Y ya que lo tiene listo, le infunde su espíritu, le sopla en las narices y cobra vida. Pero a la mujer no la hace de la misma manera. ¿Cómo hace a la mujer? De la costilla de Adán, de la costilla del hombre. Y por eso Adán, cuando le presentan a Eva, dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Con esas palabras Adán está diciendo: esta es parte de mí, forma parte de mí, soy uno con ella y ella es una conmigo. Y más aún el Génesis también nos lo dice, y Jesús nos repite esas mismas palabras. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa, una sola carne. Y vuelvo al punto, el problema aquí es la dureza del corazón. ¿Por qué hay tantos divorcios, tristemente? Por la dureza del corazón. Porque en el caminar vemos más por nosotros mismos que por los demás. Y por ejemplo, muchos matrimonios que van y terminan en fracaso van viendo solamente por cada uno de ellos y no ven por los dos. Yo procuro siempre, o casi siempre, decirles en las celebraciones del sacramento del matrimonio que deben entender que los dos están llamados a ser uno, y que los problemas de uno son problemas del otro, no son problemas de uno solo, y que la mejor manera de salir adelante es los dos juntos, no cada quien por su lado. Y les digo, y no se les olvide por favor el amor que se están profesando en este momento, el amor que los trae aquí a darle gracias a Dios y a pedirle que bendiga su caminar. No se les olvide ese amor, y lo más importante, no dejen a Dios de lado en su vida. Estén con Él, acérquense a Él, tómense de su mano y van a salir siempre adelante, y no se les va a olvidar el amor. Y no se les va a olvidar que están llamados los dos a ser uno solo. Hoy el Señor nos llama a redescubrir la gracia del sacramento del matrimonio, que como dice la bendición especial que se hace en las bodas, el único que no fue abolido ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Lo único que ha permanecido y sigue hasta hoy en nuestros tiempos, un sacramento de amor, un sacramento de misericordia, pero también un sacramento de vida. El Señor nos invita a descubrir esto. Y ojo, no me malentiendan, tampoco voy a decir que están mal aquellos que por alguna razón fracasaron y volvieron a casarse. Qué bueno que encontraron finalmente la felicidad, qué bueno, pero hay que buscar mantener esa felicidad y buscar ser siempre gratos a los ojos de Dios, buscar ser siempre fieles a sus palabras, a sus enseñanzas, y buscar ser aquellos que viven este estado de vida, los dos, siempre ser uno solo. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de saber ver este valor inalienable, indiscutible, inseparable, sí, y que nos invite, que nos lleve para que, valorando esta gracia,
Verdaderamente, aquellos que deciden optar por este estado de vida encuentren el camino que los conduce a la salvación, el camino de la santidad, para que todos podamos ser verdaderamente, a final de cuentas, y cada uno desde nuestro estado de vida, ser verdaderamente mensajeros en el mundo del amor y la misericordia de Dios. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Nos ponemos en pie, hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digamos juntos con fe y esperanza: escúchanos, Padre. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Alonso Gerardo y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios. Oremos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Oremos. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males. Oremos. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia. Oremos. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Antes de participar del canto de ofertorio, me voy a permitir hacer una observación que, pues, a veces vamos pasando por alto conforme va pasando el tiempo y conforme vamos avanzando se nos olvida la situación en la que nos encontramos aún viviendo. Todavía nos encontramos en tiempo de pandemia. Todavía debemos seguirnos cuidando y extremando precauciones lo más que podamos. Sigamos todas las indicaciones que se nos dan, por favor. Y recordemos que dentro del templo debemos portar el cubrebocas bien colocado en todo momento. Bien colocado significa sobre nariz y boca. Además, debemos seguir las indicaciones que se nos dan al entrar y, lo más importante, evitar movernos de nuestros lugares a menos que sea una verdadera emergencia, una verdadera necesidad. Recordemos que los baños están cerrados, los baños públicos de nuestra capilla están cerrados porque no podemos estarlos limpiando y sanitizando cada que entra una persona. Entonces, por precaución y por seguridad de ustedes, los baños se encuentran cerrados y les pedimos, por favor, que cuando vengamos al templo, pues vengamos bien preparados, tanto humana como espiritualmente. Sigamos las indicaciones, repito, que son por el bien de todos. No son chiflazones nuestras, sino son indicaciones que se nos invitan a seguir, repito, por el bien de todos y de cada uno de ustedes.
no seamos ocasión de culpa para los demás, ni que guarde en nosotros remordimiento por no haber seguido los protocolos que se nos invitan, sino vivamos y sigamos estas indicaciones, repito, que es por el bien de todos y de cada uno. El que estemos vacunados no significa que no vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar. Quienes ya están vacunados, estamos vacunados, bendito sea Dios que ya tenemos este apoyo, este refuerzo en nuestro sistema. Pero a pesar de todo podemos contagiarnos, y si estamos contagiados podemos contagiar a pesar de que tengamos la vacuna. Esta es para fortalecernos y para que enfrentemos de una mejor manera esta enfermedad. Pero no significa, repito, que no podamos contagiarnos. Sigamos cuidándonos y pensemos los unos en los otros. Participamos del canto de ofertorio. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad.
para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Recuerden que durante la consagración podemos ponernos rodillas, pero debemos hacerlo directamente en el piso sin recargarnos ni apoyarnos en las bancas de adelante ni bajando los reclinatorios. Ahorita nos encontramos prácticamente al límite de la capacidad y sí les voy a suplicar permanecer de pie durante la consagración. Si alguien quiere ponerse de rodillas, está bien, solamente sigan las indicaciones, por favor, que se les están dando, de no apoyarnos en las bancas de enfrente, no bajar los reclinatorios, sino directamente en el piso. Los únicos que pueden utilizar el reclinatorio son la línea de enfrente, porque no tienen a nadie delante de ellos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alonso Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos enfermos, de la pequeña Luciana y de la pequeña Paulina, y de Minerva, concédeles una pronta recuperación en su enfermedad. Atiende a tu hijo Octavio, que te da gracias por sus primeros 15 años de vida. Cólmalo de tus gracias, de tu amor y de tus bendiciones. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los difuntos que descansan en las criptas de esta capilla, de Dariela, Concepción, Jaime, Mimi, Rosa María, Víctor, San Juana, Victoria, José, José Manuel, David, Norma Cecilia, José Ángel, Lourdes Lorena, Deyanira, Erlinda, Aníbal, Manuel, Carlos Homero, Berta Alicia,
Rodolfo, José Fernando, César, Benito, Candelaria, Marta, Alicia, Delia, Jorge, Benito, Lorenzo, Rolando, Jesús, Javier, Brunilda, Armando, José Amado, Oscar, José Alberto, Felipe, Nelly, Fidencia, Alfonso, Fernando, José Rogelio, Florentino y Juanita. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sabernos hijos amados por Dios, dirijámonos confiadamente a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos que somos, intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, mis hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Unámonos. Unámonos con todos aquellos hermanos y hermanas que no podrán comulgar de manera sacramental y con quienes nos siguen a través de las redes sociales en esta comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte dentro de mi alma. Pero al no poderlo hacer ahora de manera sacramental, te pido vengas al menos espiritualmente a mi corazón.
Y con la confianza y certeza de ya haberte recibido, te abrazo y me uno enteramente a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Quienes van a comulgar, permanecen de pie. Quienes no van a comulgar, pueden tomar asiento. Recuerden, quienes van a comulgar, no quitarse su cubrebocas hasta que el ministro, la ministra o un servidor se encuentren delante de ustedes. De igual modo, recordemos que debemos comulgar de manera inmediata, se nos entregue la Sagrada Eucaristía en silencio y con reverencia. Una vez que nos entreguen la Sagrada Comunión, sin decir amén, pues comulgamos reverentemente. Ya que digamos amén ahorita, ya no es necesario volver a decir amén, ni gracias, ni nada, sino en silencio, comulgar el cuerpo del Señor. Para quienes van a comulgar, el cuerpo de Cristo. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón.
con esa paz que llena de alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador? Señor, envía a tu iglesia abundantes y santas vocaciones, sacerdotales, religiosas y laicales. Enciende en los corazones de los jóvenes la chispa de la vocación y la perseverancia en aquellos que has llamado. Aviva con la Virgen María el fuego de tu amor en las familias, para que quieran dar a tu iglesia hombres y mujeres comprometidos en el proyecto de salvación. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. Señor, danos muchas y muy santas familias. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor, para darles unos avisos. Invitamos a toda la comunidad a participar y formar parte de la caravana que, por la vida, que estaremos llevando a cabo en nuestro decanato. Esta caravana partirá terminando la misa de 7 de la tarde de aquí de esta capilla en dirección al Parque de la Chimenea en Nueva Rosita. Vamos a hacer esta caravana todas las parroquias del decanato, repito, partiendo de esta capilla del Sagrado Corazón para concluir en el Parque La Chimenea en Nueva Rosita. Aquellos que quieran acompañarnos y participar, los invitamos a adornar sus vehículos con frases por la vida, con globos blancos y azules, y sobre todo buscando siempre el bien y la salvación de ambas vidas, tanto de la madre como de la criatura. Este domingo es primer domingo de mes, es domingo del diezmo, se les han repartido por ahí sus sobrecitos del diezmo. Los invitamos a actuar con generosidad, recordando que Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros podamos darle. Recuerden que el diezmo durante este tiempo de pandemia, que estamos llevándolo mes con mes, es opcional,
y es lo que brote de la generosidad de cada uno de nosotros. No tenemos que dar una cantidad exacta, pero pues es lo que brote de nuestro corazón. Y si podemos, y si no podemos, pues no pasa nada, tranquilos y tan amigos como siempre, para que lo tomemos en cuenta. Gracias a todos los que apoyan a nuestra iglesia. Dios se sane en sus necesidades con esta actividad del diezmo mensual. El próximo domingo, 10 de octubre, es segundo domingo de mes, y estarán nuestros hermanos de la Pastoral Social recolectando la generosidad que brote de sus corazones para apoyar en la compra de despensas para nuestros hermanos más necesitados. De antemano, les agradecemos a todos los que aportan y colaboran en estas actividades. Los grupos pastorales y movimientos de nuestra parroquia están llevando a cabo una actividad de venta de platillos todos los domingos. Al terminar esta Santa Misa, están aquí vendiendo platillos a beneficio de nuestra parroquia en conjunto, pero principalmente vamos a iniciar con las obras de remozamiento de esta capilla del Sagrado Corazón. Recuerden que este es un templo grande y que pues no se le mete mucha mano de manera ordinaria, pero ya es necesario hacerle algunas reparaciones. La semana antepasada creo que se desprendió en plena misa un pedacito del plafón de acá, del techo de este lado, del área del altar. Entonces, pues apoyemos, y recuerden que pues es, también queremos darles algo de regreso, no solamente es pedirles. Quien quiera dar un donativo es bien recibido y se agradece, pero quienes deseen apoyarnos, pues de manera especial queremos darles un poquito a cambio, y por domingo a domingo esta venta de platillos. Pueden con tiempo separar su platillo en la oficina parroquial en horario de oficina, o terminando la Santa Misa, pues acercarse a ver si queda por ahí algún platillo todavía disponible. Nos ponemos en pie. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. A glorificar a Dios con nuestra vida, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy bonito domingo, muy bonita semana, que Dios les bendiga abundantemente. Recuerden que para la salida debemos hacerlo en orden, respetando la sana distancia, y sobre todo comenzando por las bancas de atrás hacia adelante. Recuerden que en la parte de atrás tenemos tres puertas de salida, y aquí en la parte lateral hay una puerta también de salida para salir por el área de la entrada del estacionamiento. Hagámoslo en orden y sobre todo, repito, pensando siempre los unos en los otros. Que tengan muy bonito domingo, que Dios les bendiga a todos abundantemente. Gracias.